un sorteo, una promo que alargó Acción a nivel país con 600 motos, una moto por cada estación de servicio. O sea que esa moto que está acá iba a quedar acá en la zona. No pensábamos que tan cerca, pero bueno, quedó acá en San Carlos Norte. Es una promoción que se hizo, como lo repito, a nivel nacional. Contaba de motos, de litros de combustible en el año, bueno, y dos o tres premios más. Lo más importante, el premio central era la moto que vamos a hacer entrega hoy acá en San Carlos Sur. ¿Cuándo comenzó este concurso? Esto arranca en noviembre, y si bien se extendió después, era hasta fines de noviembre, se extendió prácticamente todo diciembre, porque hubo problemas con provincias puntuales que del país que largaron más tarde la promo. La promo. Entonces se unificó con el criterio de la empresa de llevarlo todo hasta fin de año. Después un parate de tomar datos y todo lo que corresponde para ver el ganador. Ese sorteo directamente se hizo en Buenos Aires. Nosotros no teníamos ningún tipo de acceso a eso. Y después vía WhatsApp se comunicaban con los ganadores. ¿Cómo es el sistema para poder participar? ¿Era online? ¿Había algún tipo de cupón que completar? ¿Cómo participaban los clientes? Claro, inicialmente se hacía una carga, se le entregaba una fichita o una ficha que hablaba de una página donde se tenían que anotar, y después automáticamente ellos iban cargando las cargas. Nosotros en realidad se las hacíamos acá para hacerle más fácil el trámite. Se cargaban directamente acá, eso entraba directamente en un sistema que tiene Acción, y iban acumulando a mayor cantidad de carga, mayor posibilidad tenía. Eso era tanto para combustibles como para lubricantes. ¿Y quién ha sido el afortunado en este caso? Bueno, el afortunado es Spotty de San Carlos Norte, Claudio. Sí. Y bueno, en este momento vamos a hacer la entrega de la llave. Así se puede llevar la moto, que tengo que hacer una salvedad con el tema de la entrega de la moto. Se demoró la entrega de la moto porque toda la documentación viene toda de Buenos Aires. Entonces la relación que tenemos nosotros con el cliente y con la empresa es de intermediario. O sea, Chavarini no firma los papeles de 08, de formulario 12, lo que corresponde para una moto, sino que eso viene todo de Buenos Aires, por eso que muchas veces las demoras se va pateando, se va trasladando. Bueno, en San Jerónimo se entregó esta semana y nosotros la estamos entregando hoy, y sé que en otros lugares se entregaron antes, pero no fue mala predisposición nuestra, sino que fue directamente un tema de documentación. Bueno, muchas gracias. ¿Solés venir asiduamente a cargar combustible aquí? Sí, la verdad que sí, que hace ya muchos años que cargo, cuando trabajaba aquí en San Carlos Sur, y después, bueno, como la atención es muy buena de los playeros y rápida, combustible también, se hizo una costumbre de seguir cargando aquí. Era una moto por estación de servicio y realmente vencer muchos los clientes, así que realmente tuviste mucha suerte. Bueno, la verdad que sí, el sorteo lo hacía un tercero, así que yo me enteré vía mail para las fiestas. Así que fue como un regalo de Papá Noel. Así es. Bueno, felicitaciones, Claudio. Bueno, muchas gracias.